Hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de ¿En qué sociedad vivir? Esta es una sección que voy a ir llevando y ustedes están, como yo, asistiendo a mi estreno mundial como presentador. Porque una cierta experiencia en estar al otro lado de la cámara sí tengo, pero es la primera vez que yo voy a presentar un programa. ¿En qué sociedad vivir? Pues significa en qué sociedad nos gustaría vivir. Es decir, queremos aquí ir abordando distintos aspectos de en qué sociedad valdría la pena vivir. Yo ya lo dejé claro, creo, en el primer programa, pero insisto en este, la sociedad actual en los países económicamente desarrollados no me gusta para nada. No solo no me gusta para nada, sino que considero que es la sociedad más destructiva y más ignorante que jamás ha existido. Ya sé que esto es una declaración fuerte, pero es la que espero ir desgranando programa a programa, de manera que pueda ser compartida esta opinión con toda una parte de ustedes, de los espectadores y espectadoras, y podamos ir configurando entre todos el programa. Como expliqué, va a constar de 5 bloques y el primero es precisamente una pregunta en busca de respuesta. Bien, entonces la primera pregunta es si usted considera lógico, yo diría biológico o bio-lógico, es decir, con lógica de la vida, esta es una expresión que me oirán repetir a menudo, que para dar a luz, para parir, se haga que la mujer embarazada se acueste, esté en una posición echada, o como máximo se podría decir semi-echada. Llegar a plantear las preguntas es muchas veces la forma de encontrar respuestas. O sea, la respuesta que aparece depende de la pregunta que se formule. Y le invito a que usted también me haga llegar preguntas que le gustaría que encontrasen su respuesta. Y esta primera pregunta, ¿es lógico, es biológico que para dar a luz la mujer sea puesta de manera echada? Es la que hemos empezado a formular en la calle. No lo facilita para nada, porque es antinatural. Si recurrimos de alguna manera a otras culturas, digamos que la mujer se coloca en cuclillas, entonces eso es una manera natural. Hay algunos hospitales, sobre todo en Francia y en Inglaterra, que están utilizando el agua para hacer el parto en bañera y no sufre tanto ni la madre ni el niño. ¿Tú qué quieres? Yo creo que sí. A mí me ayudó mucho como me ponía con las patitas. A mí me ayudó cuando nacieron. Claro que esto hace ya 45 años, hijo. Ahora lo hacen con más facilidad porque mi hija tuvo 2 mellizos y en nada de tiempo los tuvo. Pues yo pienso, y claro, yo no soy médico ni soy nada de eso, pero por el sentido común y por la fuerza de la gravedad y porque he leído, antiguamente o en tribus antiguas dicen que las indias daban a luz de pie o en cuclillas. Y es lógico porque por la fuerza de la gravedad la criatura desciende algo. Eso es lo que yo he leído y lo que es razonando pienso, sí, pues tiene razón. No, yo di a luz con epidural, o sea que yo fui de las modernas. O sea que, pero yo soy partidaria de que pongan algo, claro, suavicen el dolor, por supuesto. Bueno, en realidad después de oír lo que han dicho como mínimo 2 de estas mujeres, pues casi no tengo nada que añadir. Es decir, han puesto el acento y el dedo en la llaga. Es decir, el hecho de que la forma de parir echado es la más... la más antinatural sería haciendo el pino.
Pero aparte de esta, la siguiente más inadecuada es justamente la de Echado, porque han explicado que la manera en que la fuerza de gravedad pueda funcionar y facilite el nacimiento del bebé sería de pie, en cuclillas, agachada, es decir, de forma como dos o incluso tres de, no, dos de las mujeres han dicho que se ha hecho siempre y que se sigue haciendo en otras tradiciones, en otras sociedades. Es decir, incluso he visto unas sillas que tenían un agujero y que eran usadas, por lo menos en zonas de Cataluña y supongo que también en otras partes, eran usadas para facilitar el parto. También es interesante el hecho de que han apuntado, ¿no?, de facilitar el nacimiento mediante el agua. En realidad, hay centros de nacimiento donde se puede elegir la posición y además la cuestión es que hayan distintas variantes posibles y resulta que para sorpresa muchas veces la mujer acaba eligiendo en el último instante una posición para la que no se había estado preparando. Creía que lo que iba a parir en el agua y finalmente ha preferido agarrarse de unas cuerdas o ha preferido agarrarse al cuello de su compañero, aunque aquí es interesante también esto, que frente a una situación en que la mujer ha dado a luz rodeado de hombres que no eran el suyo, pues ha sido una conquista lograr que por lo menos el suyo pudiese estar a su lado. Pero es una conquista que a veces se paga muy caro. El doctor Michel Odent, que ha sido uno de los pioneros en defender el parto natural, pues recomienda que el marido o la pareja no esté en el parto. Él dice, yo lo que hago es acompañar a la comadrona y mi tarea es llevarme al marido a la cocina y hablar con él, entretenerlo, mientras la comadrona ayuda a traer al bebé al mundo. Y él comenta que numerosas veces una pareja se rompe justamente a raíz de que el marido ha acompañado en el parto. Es decir, en las sociedades tradicionales que ya lo iremos viendo, pero siguen existiendo afortunadamente sobre el planeta y muchos miles de millones de mujeres siguen pariendo de manera tradicional, los hombres, los machos, no están para nada presentes, es una cuestión exclusiva de mujeres de distintas generaciones, donde lógicamente juegan un papel fundamental las abuelas y las tías y las que han madres, etcétera, es decir, las más experimentadas, mientras que la tarea de los hombres es estar en torno, protegiendo el acto sagrado. Y se me corta la voz, porque en tradiciones, en una sociedad tradicional, el nacimiento es algo sagrado, como lo es la muerte, los dos extremos de la vida humana, mientras que en la sociedad occidental moderna esto se ha convertido en un negocio más, donde se programan los nacimientos en función de los horarios de los equipos médicos, en función de la rentabilidad del quirófano o de la clínica, y los resultados son bastante lamentables. Tuvimos el honor en la asociación Plural 21, que ya presenté en el primer programa, de tener a Concepción Ruiz, una comadrona de 30 años que iba en silla de ruedas, nos dio un taller de 3 horas, iba en silla de ruedas pero le brillaban los ojos de una forma iluminadora y ella explicaba que en 30 años o más de traer bebés al mundo jamás había tenido ninguna complicación cumpliendo 2 condiciones. La primera, quitar el condicionamiento de subconsciente de parirás con dolor que en nuestra sociedad se inculca a la niña desde muy tierna edad. Y la segunda condición que ella ponía era que es el bebé el que dirige toda la operación. Claro, esto choca con lo que está ocurriendo en los hospitales, en las clínicas privadas, por caras que sean,
en la inmensa mayoría de ellas por lo menos, quienes dirigen la operación son los profesionales, son los médicos, etcétera, que no han dado jamás a luz y que en una película que se llama La Belle Verte, La Bella Verde, y que representa que hay una otra humanidad en otro planeta, que se reúnen y en un momento determinado hablan de quién va a ir a la Tierra, y nadie quiere viajar a la Tierra. Entonces, bueno, ¿quién va a ir a tal otro planeta? Y varios candidatos y candidatas se levantan ofreciéndose. Vuelven a decir, ¿quién va a ir a la Tierra? Y de nuevo no se levanta nadie. Finalmente, al tercer o cuarto intento, hay una que dice, bueno, mis antepasados vienen de la Tierra, pues sí, me apetece volver a la Tierra. Y entre una cantidad de gags, de escenas geniales, aparece una donde hay un parto y la mujer esta que viaja de nuevo a la Tierra o que nos viene a visitar, tiene la capacidad de desconectar. Y entonces, cuando aplica la desconexión al médico ginecólogo y que tiene que ir al parto, le vienen a atender el parto, le vienen a reclamar, doctor, doctor, que ya está ahí la parturienta. Y dice, no, no, yo no voy. Llamen a la comadrona, es ella la que sabe, yo no tengo ni idea de estas cosas. Es decir, cuando está desconectado, abandona su papel de especialista, reconoce su ignorancia, que es lo que sería muy interesante ir reconociendo muchos de los especialistas que desgraciadamente influyen enormemente en nuestra sociedad. Bien, creo que este punto es un punto muy delicado, es un punto muy importante. Vistos con ojos de otras civilizaciones, con ojos de otras tradiciones y en este caso incluso con ojos de otros planetas, lo que se está haciendo es tortura en los hospitales. Tortura a la mujer embarazada, tortura al bebé, y esto tiene consecuencias, consecuencias graves en cómo este bebé que ha sido torturado luego se comportará en la sociedad. Hasta aquí la respuesta provisional, porque procuraré que las respuestas queden abiertas para futuras clarificaciones justamente con el intercambio con ustedes, pues la respuesta a esta primera pregunta de este primer programa de ¿En qué sociedad vivir? Y a partir de ahora entramos ya en la segunda sección, donde, que es la de testimonios, y nuestra invitada de hoy es María Antonia González Maraña, una enfermera ya jubilada, y que creo que nos tiene una experiencia personal y colectiva muy importante a transmitirnos. José Antonio, bienvenida a este primer programa. Gracias, Luis, bien hallado. Pues bueno, tú ya conoces esto, lo que pasa que los espectadores, no, la mayoría no saben del tema, porque aunque yo había editado un pequeño librito, ha habido alguna interferencia por ahí en la distribución y no se ha llevado a cabo gran cosa del librito. El título es ¿Por qué me dormía en el coche? Pero despista un poquito el título, porque en realidad las mismas causas que duermen a la gente en el coche producen cantidad de problemas de salud, debido a que la causa es una especie de anestesia del sistema nervioso debido a cargas eléctricas en el ambiente. A mí me ha costado años descubrir lo que era. O sea, tú empezaste sufriendo este tema justamente conduciendo. Sí, claro, en el coche. De ahí el título del libro. Sí, y bueno, de hecho luego ya he ido viendo que todo esto aumentaba considerablemente al comprobar en el hospital qué cantidad de patologías cedían procurándoles una calidad ambiental más natural. Que por ejemplo la del aire acondicionado. ¿Puedes poner ejemplos? Sí, la del aire acondicionado. Pues bueno, hay problemas prácticamente de todo tipo. El único que no he estudiado, digamos, es el del cáncer, porque ese
necesitaríamos ya unas pruebas especiales que yo no estaba autorizada para hacer. Pero como esto era tan sencillo que era cerrarles el aire acondicionado o abrirles la ventana. Cuando ya en el hospital me dieron un toquecito porque el aire acondicionado, si se lo cerraba, se podía descompensar todo el resto, pues entonces he dejado de cerrarlo y he optado por abrirles la ventana. Pues tienes suerte si puedes abrir ventana, porque en los hospitales en Barcelona que he tenido la desgracia de asistir para visitar personas, están herméticamente cerrados, o sea, no hay ventanas por las que abrir. O sea, bueno, que aquí hay unos cartelitos a veces que prohíben que si abres la ventana, que el aire acondicionado... ventana. Sí, sí. Es la condición para poder abrir la ventana, es que haya ventana. Sí. Allí no hay ventana. Aquí había ventana, lo que pasa es que había normas de que no se abra porque entonces el aire acondicionado no funciona correctamente, y claro, yo decía para mí, pues si eso es lo que hace falta, que el aire acondicionado no funcione, porque ocasiona desastres. La somnolencia, pero es que no era solo somnolencia, yo he tenido problemas de todo tipo, problema respiratorio, problema de insensibilidad distal, de manos y pies. Recuerdo que una vez, para venir con el coche desde Valladolid a Madrid, tenía que venir parando cada 10 kilómetros. Uh-huh. Más o menos, vamos. Y claro, era debido a que yo no sabía lo que había que hacer. Hacía lo contrario de lo que se debía, que era abrir la ventilación. Como me daba somnolencia, yo pensaba que con el airecito me despertaría. Pues no. Y claro, no sabía qué hacer con el coche, porque quién iba a recogerme, quién iba luego al día siguiente, cómo venía yo a Madrid. Pues bueno, tiré como pude, pero cuando llegué a casa no me tenía de pie, los pies eran las piernas como las de un monigote, me caía, de hecho estuve 2 o 3 días que apenas me podía tener de pie, llegué a casa, no pude descargar el coche, me subí, estaba el aparcamiento al lado del ascensor y subí directa, me eché en el sofá y no me podía ni mover. Y claro, tenía problemas cardíacos, de taquicardias, o sea, un malestar, una fatiga tremenda. Y yo pues iba estudiando el tema, mis compañeras me decían vete al médico, pero yo veía que a mi alrededor no se diagnosticaba nada parecido, porque entre otras cosas esto la medicina actual no lo contempla, no se estudia. Entonces yo dije, bueno, si me decido por esto me va a suponer estarme todos los días de arriba para abajo haciéndome pruebas y al final terminaría en el psiquiatra porque no iban a encontrar nada. Las pruebas que me hacía todas daban más o menos bien, las analíticas, incluso una compañera le dije, hazme una gasometría, a ver, medir gases en sangre, porque yo estaba pensando que eso podía ser debido al CO2, alguna intoxicación por monóxido o cosas de estas. Y no, la gasometría también daba bastante bien. Y bueno, pues llegué, pues no sé, por una ayuda, digamos, divina, porque si no, no me explico yo misma cómo he podido llegar a estas conclusiones cuando no se dice nada de este tema. Uh-huh. Yo a través de la revista Discovery había leído un artículo que hablaba de los iones, de las cargas eléctricas positivas, de cómo perjudicaban y tal. Y bueno, de momento no lo relacioné, pero me gustó la revista y la compré, la guardé. Y había localizado ya que era el aire acondicionado, pero yo pensaba que era el del coche porque tenía algún tipo de contaminación. Y veía que también en el hospital, si entraba en un cuartito, me dormía. Pero claro, yo creía que era como consecuencia de ir conduciendo. Pues entonces dejé de conducir y me iba en el autobús. Pero uh-huh. Es que me pasaba lo mismo. Y bueno, pues ya después de darle vueltas al tema, me di cuenta que era el aire acondicionado. Pero claro, como lo que siempre te dicen, te hablan pues que de los ácaros, de la contaminación, de ahí, yo decía, pues lo contaminado que están estas tuberías de años que están ahí, que no se habrán limpiado, pues bueno, pues hasta aquí he llegado y de aquí no me voy a poder pasar porque ya necesitaría hacer analíticas de algún tipo de ambiental y en eso ya no me podía meter. Pero mira por dónde, un día estaba en un despacho, encendí un calefactor y vi que me pasaba lo mismo que con el aire acondicionado. Y entonces he dicho, caramba, pues aquí no hay aire. Aquí solo hay no hay aire acondicionado ni una canalización que esté sucia. Dije, aquí solamente hay
un motor y un ventilador. Digo, este es eléctrico el problema. Entonces ya volví a leerme el artículo, me puse en contacto con geobiólogos que habían estado escribiendo el artículo este y más. Estuve precisamente en Barcelona, está Carlos, que es uno de los primeros con los que yo hablé. Este tema de geobiología lo vamos a tratar también en algún programa posterior. Era el tema este. Y entonces, bueno, pues ya me dio unos consejos, empecé a evitar el contacto y había mejorado bastante. Y de hecho, no tengo ningún tratamiento. Simplemente la prevención dentro de lo que se puede. Si se pudiera totalmente, pues estaría perfecta. Así, cuando estoy en sitios contaminados, pues tengo mis problemillas. Pero claro, o sea, como ya sé... aquí tendrás como ciertos al cabo problemillas de un rato, con tantos al cabo focos, de un rato posiblemente, pero de momento aguanto un poco. Y bueno, perdón, que la medicina esto, más que yo sepa hasta ahora, no se está tratando. No se estudia, de hecho, en la medicina. Entonces, es que ni siquiera la medicina natural, porque si vas al médico alópata te dice, te manda fármacos y como mucho te diagnostica, pero causas de enfermedades pues no interesa demasiado, porque es que si se sabe la causa, pues no se gastan fármacos y no hay gasto farmacéutico. Y entonces, si vas a la medicina natural, pues ellos tampoco tienen estudiado este tema, más que nada pues mandan tratamientos naturales, pero este es un tema casi más bien de prevención. Sí, porque ¿tratamientos de qué? Tratamientos en este caso, pues no sé, hay personas que somos más sensibles, yo no sé si habrá alguna causa por la que seamos más sensibles, yo para mí es el tiempo de exposición que se tenga. Hay gente que ha tenido algunas amalgamas dentales con mercurio y tal, que dicen que tienen una sintomatología parecida a esta que yo tengo, pero yo no he podido comprobar ese extremo, no lo sé exactamente. Que es un problema de salud, esto seguro, pero también lo abordaremos. Sí, sí. Las amalgamas. Y desde luego con la prevención no solamente de la calidad ambiental, sino de la ropa. Uh-huh. Porque toda esta ropa que cuando te la quitas sale chispa, pues esa chispa altera, o sea, la piel conduce. Y si no, que toque alguien un cable, sin que sea que sea de alta tensión, que te carboniza, pero otro más normalito, que manipulas un enchufe o cualquier cosa de esas, y te da una sacudida. Luego es porque la piel conduce, si no, no pasaría al organismo. Y es increíble cómo esta sociedad está usando unas bueno, tipo de fibras. Unas fibras, etcétera, que casi te vas a comprar y la mayor parte de las cosas son poliéster. Y el poliéster pues debería estar prohibido en este caso, porque, bueno, lo siento por los fabricantes de tejidos, sí, pero es que fabriquen en algodón, por ejemplo, o en lino, o pero incluso es que dentro hay de... hay muchas industrias que habría que ir cerrando. Cerrando y promocionando, otras. De claro, yo lo he comprobado también, perfectamente, yo voy toda de algodón, porque en cuanto pongo fibra lo noto. Empiezo, por ejemplo, recuerdo que llevaba, antes de saber esto, un jersecillo de fibra, iba, por la mañana llegaba al trabajo con una sudada impresionante, que me tenía que secar el sudor con unas toallitas de estas de lavabo, porque era, ya te digo, me chorreaba el sudor. Me he cambiado de ropa, he puesto ropa de algodón y se ha terminado el problema. Entonces, en el coche, el consejo sería, entonces, bajar, o sea, ventilar, sí, en general. Ventilar en general, ventilar. Y yo desde luego no puedo ir con ningún tipo de aire acondicionado, ni ventilación, ni nada de eso. Pero si abres la ventanilla cuando vas a mucha velocidad, como el problema este es que se ionizan las partículas, la verdad es que no he explicado la causa de esto. Uh-huh. La causa de por qué, por ejemplo, el aire es tan perjudicial es porque los átomos, que normalmente tienen una carga estable de iones positivos y negativos, pues al pasar por las rejillas, por el hecho de la fricción, se ionizan, es decir, pierden los electrones que están en la capa exterior y se quedan con carga positiva. Uh-huh. Como el organismo funciona eléctricamente, que no se tiene en cuenta ese tema, y es que somos un aparato eléctrico, por cierto, que no está conectado por regla general a Tierra y por eso tenemos los chispazos que tenemos, que si estuviéramos conectados a Tierra no habría la mitad de los problemas. Descargado. Claro,
Pues entonces todo eso altera la transmisión nerviosa que se produce por un intercambio iónico a nivel de la membrana. Entonces es como si en el tráfico hubiera un atasco. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un atasco en una caravana por ahí? Pues que nadie llega a tiempo a su sitio. Siempre, todo el mundo se retrasa. Por eso en el organismo hay tantas insuficiencias de todo tipo. Y el de la apnea es uno que, vamos, en el librito se lo digo yo muy claramente el porqué. La verdad es que yo siento por la medicina, pero están un poco dando palos de ciego, simplemente poniendo remedios paliativos. Pero lo que es la causa, no, porque ponen unas causas que parece mentira que le digan los médicos. Es decir, una apnea se produce porque tenga alguien el cuello corto, porque tenga el tabique desviado. Pero vamos a ver, ¿quién controla? Exclusivamente mecánicas. Claro, pero es que en ese caso no sería una apnea, sería una dificultad respiratoria continua. Porque yo tengo el tabique torcido y me entra mal el aire, pues me entra ahora y dentro de un ratito y más tarde. Pero la apnea, que ocurre por regla general, la gente la pasa por la noche, posiblemente porque de la habitación la tenga llena de cargas eléctricas. O la apnea se produce porque hay unos intervalos, unos espacios largos de tiempo para respirar. Pero claro, si eso lo controla el centro respiratorio. Y si al centro respiratorio no le llega información, pues no da órdenes. Hay unas neuronas que son inspiratorias en el centro respiratorio y otras expiratorias. Entonces, hay órdenes que van desde los pulmones al cerebro, a ese centro, y cuando el pulmón está suficientemente inflado, pues da una orden para que ceda la inspiración y entonces se ponen en funcionamiento las otras neuronas. Pero claro, si no le llega, si le tarda en llegar, se para, no da órdenes. Y es ahí donde reside el problema. Y eso, pues, vamos, yo reconozco que si se pudiera, la gente lo pudiera saber, es que es una pena, porque yo entiendo que no todo el mundo va a hacer caso, pero esto pasa como el tabaco. La gente que se entere que es mal, y luego el que quiera seguir con él, que siga. Pero, claro, este es un tema que tratan de que no se entere la gente. O sea, que de hecho tú este tema lo empezaste a vivir conduciendo. Luego sí. Ya fuiste viendo que no solo era ahí, era claro, también en el hospital, en tu trabajo, luego incluso en la casa. En la casa, y luego, a partir de tu experiencia propia y de ir encontrando una respuesta mediante ventilación, mediante alejarte de los focos de electricidad que generan iones positivos, entonces ya empezaste a aplicar lo que habías aprendido a personas en tu propio hospital. Sí, claro, ¿no? Porque como es un tema que no necesitaba, digamos, autorización, aunque yo siempre les decía, ¿les importa que le cierre el aire o le abra la ventana o tal? Y no os importa por regla general nada. Pero para otro tipo de pruebas necesitaría yo pedir autorización, pero es que eso era dentro de mi obligación, era procurarles la mejor calidad ambiental a los enfermos. Y bueno, patologías de todo tipo, digamos, de estas hospitalarias, bueno, no voy a decirte una fractura, pero sí la gente que entra con una fractura y termina con una insuficiencia respiratoria. Y los abuelillos que entran en el hospital y se desorientan un montón y la gente dice, no, es que claro, es que desconocen el edificio y por eso se desorientan y tal. Y bueno, no sé si se desorientarán cuando van a un hotel, pero desde luego allí yo he podido comprobar y además siempre me ha gustado que participaran los familiares o los propios enfermos. Se lo hacía ver. Por ejemplo, venía a lo mejor el hijo de una señora, recuerdo uno de los casos, que dice, oye, mira, a ver si le puede dar algo a mi madre que está toda alterada, que no ve quien pueda con ella, no controla, está excitadísima y tal. Digo, pues mire, el médico le ha mandado una pastilla, pero la tiene por la noche, si se la doy ahora por la tarde, vamos a terminar mal. Digo, ¿cómo tiene la ventana? Dice, pues no lo sé. Digo, pues mira, a ver si la tiene cerrada, ábrasela, por favor. Y volvió al cabo de un ratito y me ha dicho, oiga, pues sí que es verdad que ha tenido usted razón, ha mejorado y se ha tranquilizado. Y es que a los dos días el mismo hijo volvió otra vez a decirme lo mismo. Y le he vuelto a repetir, ¿y cómo tiene la ventana? Y dice, anda, pues hoy no me he fijado, pero ayer que la ha tenido abierta sí que estuvo bien. Dice, pues voy a ver. Y al cabo de otro ratito vuelve y me dice, señorita, lo que usted dice es matemático. Dice, es que le he abierto la ventana y al cabo de un ratito se ha tranquilizado y se ha quedado como nueva, vamos.
Y bueno, incluso las compañeras muchas veces que había alguna alterada me decían, oye, vete a ver la habitación de fulanita, a ver si la tranquilizas, porque es que no hay quien pueda con ella. Y yo, pero si eso se lo podéis hacer vosotros, si es que se trata de ventilar y que baje la carga. En cuanto os baja un poquito la carga, e incluso, ya te digo, problemas no solo respiratorios ni de desorientación, sino incluso de tensión y de azúcar, de problemas de diabetes y tal, que mucha gente me decía, señorita, pero fíjese usted qué raro, si yo aquí como solamente lo que me dan y sin embargo aquí se me descontrola el azúcar y en mi casa la tengo más controlada. Y bueno, pues yo a veces le hacía ver que si querían que la tuviera controlada, le íbamos a tener la ventana abierta. O sea, que de hecho estas recuperaciones espectaculares ocurrieron en situaciones más delicadas. Sí, 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 bueno, en personas que estaban desahuciadas totalmente. Uh-huh. Una persona, he llegado yo una noche a coger el turno y me han dicho las compañeras, pues lo siento, pero hoy te va a tocar fulanita porque están los médicos hablando con la familia y han dicho que no saldrá de la noche, se van a quedar aquí. Y he dicho, ¿qué le pasa? Dice, uy, problema, se ha complicado, es una fractura de cadera, pero está con problema respiratorio y con no sé qué más. Digo, bueno, pues nada, iros tranquilas que yo ya veré lo que hago. Así que en cuanto se fueron, llegué a la habitación, hablé con la familia, digo, ¿les importa que le cierre el aire? Dice, no, señorita, si quiere le ayudamos nosotros, porque había que subirse a una silla y yo me tenía que subir a los brazos de la silla para llegar allá arriba a cerrar aquello. Y me han ayudado y al cabo de un ratito la señora empezó a respirar normal, durmió luego toda la noche y los médicos por la mañana llegaron extrañados de que no les hubiera llamado para firmar el certificado y dice, ¿qué tal está la abuelita? Digo, muy bien, está tranquila durmiendo toda la noche, le he cerrado el aire, se me quedan así mirando diciendo, ¿el aire? ¿Qué tonterías dice usted, el aire? Como que va el aire a curar a esta enferma que estaba así. Bueno, pues la enferma se recuperó y se fue a su casa. Y estaba, ya digo, cuando llegué han dicho que no saldría de la noche. La familia, bueno, muy agradecida, vivían en Asturias, en Llanes. Me dio una tarjeta, a ver si iba por Llanes y les hacía una visita ahí para que la viera. Y problemas de esos de tipo respiratorio, muchos, y cardíacos también. Y otro día a un señor que tenía la tensión totalmente descompensada. Y como llevamos un aparato electrónico de estos que se ve, yo hice que la supuse de cara al enfermo y que lo viera. Dije, mire, ¿quiere usted comprobar una cosa? ¿Quiere que hagamos una prueba? Dice, pues usted dirá. Digo, es muy simple, simplemente abra usted la ventana un ratito y luego vengo yo a controlarle la tensión. Y el señor me hizo caso y aparte de abrir la ventana, se asomó él y estuvo a la ventana. Y como en hora y pico así, volví a controlarle la tensión. Y la tenía perfecta. Y claro, él mismo lo ha dicho, señorita, pero ¿y tanto puede hacer la ventana? Y yo, pues usted lo ha visto, yo no le puedo decir más. Y de hecho tú bastantes de esos casos los tienes documentados. Sí, sí, tengo y escrito. Y estarías preparando un segundo libro Lo tengo, que se titula pues Víctimas de la mala tecnología. Lo que pasa es que no he tenido tiempo para publicarlo porque estoy muy liada. Y este, pues tampoco he hecho más gestiones para distribuirlo. Una vez que en el primer intento ha fallado un poco, hay alguien que no le interesa que esto se publique. Tú has comentado que este libro ha encontrado dificultades para circular. Hay un segundo libro que estás preparando, sí. Pues yo confío que de este programa pues salgan puertas abiertas para que esta información que podría ayudar a muchísimas personas. A muchísimo, porque la gente, es que si lo supiera podrían hacer algo. Si es que es tontería, si por ejemplo, ¿por qué no se va a decir, por ejemplo, que una televisión contamina? Pues contamina, pero hay que saber, no por eso puedes decir no la veo. Lo que tienes que saber es que te tienes que poner a cierta distancia, porque como la contaminación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pues si lo ves desde más lejos, no te perjudica igual. Y si la gente sabe que el aire acondicionado le perjudica, pues lo cerrarían, no lo pondrían, se aguantarían un poquito de calor en el coche, o de frío, lo que fuera. Yo voy muy abrigada cuando es invierno y menos abrigada en verano. Hacemos una cosa porque veo que habría para muchas horas, y sí, de hecho sí. Llevas años dando a conocer esto que has aprendido.
Lo que propongo es que los espectadores puedan escribirte a través de nuestro email, que sería programas@vealia.tv, y que a partir de ahí se pueda establecer una comunicación. Tú estás dispuesta, sí, a ir a dar conferencias donde sea, ¿no? Sí, por lo sí, que sí, te conozco, sí, yo, en estos años. Yo hablo desde la experiencia. Desde la experiencia puedo decir todo. Luego estarán los geobiólogos, que tendrán ya sus puntitos más específicos de mediciones y de todo esto. Ahora, y aquí en Madrid también hay una empresa. Muy bien, pues con esto queda la puerta abierta para que esta experiencia y estas soluciones que María Antonia nos ha ido aprendiendo y quiere compartir, pues pueda llegar a muchísimas más personas. Gracias, María Antonia, por tu presencia aquí. Gracias por esto. Gracias a ti por tan invitarme que has compartido. Y ojalá que alguien pueda servirle. Seguro. Gracias. Muy bien. No. Entonces, ahora lo que vamos a entrar es en el siguiente apartado, que sería, es justamente mi apartado, entre comillas, que es el de qué hacer para acabar con el SIDA. Bien, entramos ahora en lo que decía, es mi sección, porque es el tema que llevo investigando más años, 20 años largos ya, y es el tema del montaje SIDA. La pregunta que formula la sección es, ¿cómo acabar con el SIDA? ¿Qué hacer para acabar con el SIDA? Y como que este objetivo no sabemos hasta qué punto está planteado socialmente, bueno, yo tengo mi respuesta, pero hemos salido también a la calle para ver cómo contesta algunas personas a esta pregunta. Claro, claro, todo el mundo, la SIDA es un problema real, es verdad, y la cosa que más me ha hecho más llamado la atención es los países como África del Sur, que ha tenido ahora el fútbol mundial, han gastado mucho dinero para el fútbol y tienen enfermedades como la SIDA y también la tuberculosis, y tienen gasto un dinero muy grande y nada han hecho para suprimir las enfermedades como la SIDA y como también la tuberculosis. Claro que me gustaría que dejara de existir, porque es una enfermedad que no es, todo lo que hace está mal, o sea, no te produce, no tiene beneficios, todo malo. Entonces claro que quiero que deje de existir. Hombre, obviamente, claro que sí, me gustaría que desaparecieran todas las enfermedades, el SIDA en particular, por supuesto. Pues que sí, debería desaparecer todas las enfermedades. Ah, no, pues sí, claro, este sería lo ideal para todo el planeta. Sí, 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 todos dicen lo mismo, pero ninguno hace nada. Empezando por las farmacéuticas, por ejemplo, con el mal del SIDA que hay en África, y ninguno hace nada por solucionarlo. Si metieran en vereda las farmacéuticas, a lo mejor se solucionaría. Mientras tanto, palabras, pero como nada, políticos. No, la verdad es que tampoco les presto mucha atención a lo que dicen, pero vamos, no he escuchado nada contra el SIDA ni nada. Yo creo que sí. Sí. No, lo pienso que es necesario las enfermedades para ganar un poquito más de dinero. Ese es el problema, que las autoridades van a ganar un poquito más de dinero. Si vaya a haber más enfermedades, más dinero van a ganar. Ese es el problema. Todavía no puedo hacer nada. Pues muy bien. Muchas gracias. Eso es todo. Mírele. No, así como tal, no lo he escuchado. Pero sería muy buena campaña, pues. A mí me ocurre como a usted, espectador, que estas imágenes las acabo de ver por primera vez. Y de nuevo es muy sugestivo lo que están planteando.
La primera pregunta ha quedado contestada por todos, como que sí, sería deseable que el SIDA desapareciese de la faz de la Tierra. La segunda, entonces, que no se está haciendo muchas cosas. Algunas cosas que recomendarían estas personas que han contestado, desde mi punto de vista, sería súper perjudicial. Por ejemplo, que hubiese la recogida de dinero necesaria para llenar África y el mal llamado tercer mundo de los cócteles, que es el nombre popular con que se conoce a las sustancias anti-VIH, que es supuestamente anti-VIH, que se están administrando en los hospitales. Desde mi punto de vista, es una gran suerte que ni África ni la mayoría de países mal llamados, insisto, del tercer mundo, tengan dinero para poder financiar estos carísimos productos que son venenos. En el libro que yo les enseñé, en el programa, caracterizo, defino a los supuestos anti-VIH como venenos desde el primer momento. Por lo tanto, me alegro enormemente de que haya muchos países donde no haya dinero para pagar estos venenos. Algunos espectadores, algunas personas a las que se ha hecho la pregunta, pues han contestado que habría que poner en vereda a las farmacéuticas para que facilitasen la llegada de estos venenos a África. Formulada la observación así, pues ya pierde sentido. ¿Para qué hacer llegar venenos a nadie? Pero la buena intención de los que siguen creyendo que estos tratamientos que se están administrando en los hospitales occidentales, donde hay dinero, son beneficiosos para las personas afectadas, pues hace que deseen que se puedan enviar también a África. Ya lo dice el refrán, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y precisamente lo importante es que para acabar con el SIDA seamos capaces de plantear medidas mucho más interesantes y mucho más reales y mucho más constructivas que justamente envenenar a más personas de las que ya desgraciadamente están siendo envenenadas. El otro día enseñaba este diseño que nos ha hecho un amigo y que de hecho lo tenemos que modificar. Territorio libre de SIDA. Y explicaba que nuestra asociación, Plural 21, se declaró primer territorio libre de SIDA en el mundo porque, que sepa, no hay ningún otro. Pero una persona nos hizo observar, una persona etiquetada, que decimos nosotros, es decir, diagnosticada como supuestamente infectada por el VIH, nos hizo observar que esta formulación, territorio libre de SIDA, se podía entender como que estuviese prohibido en este territorio que entrase nadie supuestamente infectada por el supuesto VIH. Realmente se podría interpretar así, por lo tanto es incorrecta, es incompleta, es imperfecta esta manera de plantearlo, y lo que vamos a plantear ahora es territorio libre del montaje SIDA. Con lo cual queda claro para cualquiera que consideramos que el SIDA es un montaje y es de este montaje del que invitamos a liberarse. La crítica al SIDA ha ido, como decía, desde el 87 como mínimo, hay artículos científicos publicados cuestionando que el VIH fuese la causa del SIDA. Y este es un libro que en su momento fue muy importante, porque invitaba con un título provocativo, ¿qué tal si todo lo que a usted le han dicho sobre el SIDA fuese falso? Ahora este título tiene que incluso fortalecerse, y esto es lo que estoy haciendo en los libros que va a salir enseguida, desmontar el SIDA. El SIDA no es enfermedad a tratar ni siquiera alternativamente, sino un montaje made in USA a desmantelar, y que me recoge unos artículos, unas entrevistas, unos capítulos publicados semana tras semana por Diario 16,
en el año 97. Este es un resumen, una recopilación que hemos hecho de estos documentos y que tienen una actualidad enorme. Yo mismo me he quedado sorprendido de lo que formulábamos hace ya 15 años, 14 años, y que apuntaba a desmontar el SIDA. La diferencia entre entonces y ahora es que desmontar el SIDA era entonces más bien una intuición y ahora es ya una conclusión definitiva de 14 años más de estar investigando este dramático tema. Ahora, lo que ya hemos ido avanzando en este sentido es que artículos como este lo permiten hacer llegar a más personas. Resulta que el supuesto VIH, el supuesto virus al cual se atribuye la supuesta enfermedad llamada SIDA, no hay ninguna prueba científica de que exista. Yo no pondría este título, pero entiendo que es más fácil y quizá más impactante, que el VIH no existe. ¿Por qué? Porque nadie puede demostrar que algo no exista. O sea, la forma más rigurosa de ponerla, pero claro, alarga el titular y lo hace más complicado, sería que no hay ninguna prueba científica de que el VIH existe. Pero esto, que puede sorprender mucho a la persona que ahora lo oiga o lo vea por primera vez, es algo que llevamos ya planteando desde el año 96, apoyándonos en particulares en investigaciones del grupo de Perth. Perth es una ciudad australiana y en un hospital de esta ciudad pues hay dos personas, la doctora Eleni Papadopoulos y el doctor Val Turner. Bien, digamos, Eleni, para ser riguroso, no es doctora, es biofísica, pero no tiene el título académico de doctor, PhD. El doctor Val Turner, que desde hace ya bien unos 18 años están diciendo esto, que no hay ninguna prueba científica de que el VIH haya sido aislado jamás. Nos apoyamos en ellos y este artículo confirma que realmente las fotografías que se presentan como del supuesto VIH en absoluto son tal cosa. Pero es que además no solo el VIH nadie ha demostrado que existe, es que incluso aceptando que existiese, nadie ha demostrado que fuese la causa del SIDA. Y es más, el VIH-SIDA, que es la versión oficial del SIDA, una fórmula que ellos mismos, los oficialistas, están utilizando sobre todo a partir del año 87, el VIH-SIDA se basa además en un fraude científico. Esta misma revista, que es prácticamente la única que llega sistemáticamente mes tras mes a la mayoría de kioscos de España, esta revista me sacó una adaptación de un artículo mío dando a conocer por primera vez en español tres documentos que demuestran, creo de manera irrefutable, y sería fantástico que los oficialistas, empezando por el propio doctor Galo, quisieran refutar estos documentos, porque esto permitiría abrir el debate que llevamos ya en España desde el 96 y en otros países, en Australia, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, desde el 87, pidiendo un debate que, insisto, habría salvado muchas vidas acerca de la realidad y de las soluciones a eso llamado SIDA. Pues aquí, por primera vez, se dan a conocer tres documentos que demuestran que el doctor Galo hizo fraude científico. Es decir, el doctor Galo falsificó los artículos enviados a la revista Science. Aquí sale muy pequeñito, pero se ve cómo el original escrito a máquina ha sido manipulado enormes cantidad de veces, y en particular en página 4 hay la que sería la frase decisiva, que el original dice que el VIH dice, a pesar de todos los esfuerzos de investigación, el agente causal del SIDA no ha podido ser identificado. Pues esta frase que escribe el doctor Popovich, que es quien había dirigido los ensayos en el laboratorio que se consideran oficialmente aún hoy en día
que demostraron que se había aislado el VIH y que, y que demostraron que es la causa del SIDA, estos documentos, este original fue tachado, donde, insisto, dice: a pesar de todos los esfuerzos de investigación, el agente causal del SIDA no ha podido ser aún identificado. El doctor Galo lo tacha y esto aparecerá en la revista Science, exactamente el 4 de mayo del 84, como los artículos que demuestran que sí, el VIH es la causa del SIDA. Entonces, resulta pues que la versión oficial del SIDA no solo es una ficción, sino que encima se basa en un fraude científico, y usted puede acceder a esta documentación, sea a través de la revista, sea a través de escribirnos a nuestro email programas@vealia.tv. Bien, modernidad o tradición. Este es otro apartado que iré tratando programa tras programa para ir justamente cuestionando el canto que en nuestra sociedad, que se considera la mejor que jamás ha existido, pues hace a la modernidad. Mi argumento es exactamente, después de haber sido uno de los campeones en extender la modernidad por el mundo con mi militancia marxista, haber llegado a la conclusión de que esta actividad para nada beneficia la forma cualitativa de vivir de las personas y de la población en su conjunto. La contradicción, el contraste, más que contradicción, que quiero ir subrayando es justamente que frente a la forma moderna de entender la vida hay otra forma, que es la forma tradicional de actuar, de situarse y de actuar. Finalmente, se puede decir que todo se resume a dos puntos de vista. El punto de vista moderno, que es un punto de vista profano, es un punto de vista horizontal, y el punto de vista tradicional, que es un punto de vista sagrado, es un punto de vista espiritual, es un punto de vista vertical. Y aunque esto pueda sorprender a quien lo oye por primera vez, como me habría sorprendido a mí antes del año, de hace una quincena de años, cuando me llegó este libro precisamente que se llama La crisis del mundo moderno, de René Guénon, me habría sorprendido, y es un libro escrito el año 27 y que un amigo al que se lo presté hace unas semanas me lo devolvió diciendo: dile a tu amigo que escriba más claro porque no se le entiende. Cuesta de entenderle. Y yo le contesté: mi amigo René Guénon murió en 1951 y se quedó sorprendidísimo porque dijo: me pensaba que estaba escrito para la crisis actual. Y es que cuando se escribe sobre las cuestiones de fondo, el paso del tiempo casi no cambia, no hace que pierdan actualidad los estudios hechos desde justamente un punto de vista tradicional. Claro, si alguien nos dice, como me ocurrió en un momento determinado, personas que habían sabido que había estado en el exilio en Suecia y luego posteriormente durante 2 años y pico viviendo en Bolivia y en Perú, me invitaron a hacer un escrito, una conferencia sobre países pobres, países ricos. Claro, ellos me invitaban confiando o creyendo que lo que yo iba a explicar es que mucho mejor Suecia, porque Suecia tiene muchos índices de modernidad muy superiores a lo que se pueda encontrar en Bolivia y en Perú. Lo que yo les dije, lo que yo les escribí y luego en una conferencia les expliqué, es que todo depende con qué criterios uno habla de pobreza y de riqueza. Claro, si habla con criterios económicos, pues lógicamente Suecia mucho mejor que Bolivia y Perú. Pero si uno habla con otro tipo de criterios, en este caso los criterios espirituales, y a partir de ahí los criterios éticos, en una de las personas que ha hablado dijo: no voy a hablar de pérdida de referencias religiosas, pero sí está ocurriendo pérdida de referencias éticas y morales.
es que la desaparición o la pérdida de elementos éticos y morales están ligados, es una consecuencia desde este punto de vista tradicional que me estoy entrenando en adoptar y que estoy queriendo compartir con usted, espectador, es que la pérdida de estos valores éticos, sociales, etc., es una consecuencia de la previa pérdida de la dimensión espiritual, que va mucho más lejos, es mucho más compleja, es mucho más potente, es mucho más amplia que simplemente la visión religiosa. Pero estos y otros temas los iremos abordando en futuras sesiones de orden y de modernidad y tradición. Y ahora entramos ya en la última sección de hoy, que es precisamente la no noticia. Bien, la no noticia serían cosas que valdría la pena que circulasen, pero que no están circulando, que los medios de comunicación encargados de hacer llegar las noticias al conjunto de la población resulta que retienen. Y uno que me gustaría tratar, pero ya lo haremos en la próxima sesión, es la situación en Libia y por qué está habiendo este ataque y este ataque tan potente y que en un momento determinado tan rápido y capitaneado por Francia, por Sarkozy, y sería interesante afinar por qué Sarkozy tiene este papel de héroe liberador de Gaddafi, pero esto de momento queda para la siguiente sesión. Hoy quiero abordar el tema de la no noticia de qué está ocurriendo en Islandia y hemos salido a la calle para obtener algunas opiniones. Sobre Islandia no. Vamos, yo había oído algo de que en Islandia había una crisis igual, algo así, había caído todo lo que viene siendo la economía y tal, pero de revoluciones no había oído nada. Ni idea, porque yo la tele cuando se pone en marcha la apago. Me gusta estar bien informado, no mal informado. Entonces no quiero saber nada, porque lo que dice uno hoy, mañana viene otro y dice todo lo contrario. Sí, conocí todo el tema que hubo del derrumbe del sistema bancario. Era una de las economías que la derecha nos ponía como modélicas y luego se vino todo abajo. El neoliberalismo y la banca al final fue un pufo. ¿Islandia? ¿En Islandia crees? Yo creo que no. Bueno, ha habido volcanes, problemas con volcanes, pero en Islandia no creo. La revuelta está en el mundo árabe, creo. No he leído nada. Han subrayado, pues sí, un crack económico, banquero importante en Islandia. Hay que recordar que Islandia en un momento determinado fue uno de los puntos de inversión importante de capital, sobre todo de Inglaterra y de Holanda, y también de Estados Unidos, y que Islandia aparecía en número uno en la lista de índices de calidad de vida en el mundo. En 2007-2008 era el número uno. En 2009 empieza este crack bancario y Islandia es propuesta ser salvada por el Fondo Monetario Internacional mediante un endeudamiento, unos créditos, no recuerdo exactamente, pero unos 7.500 millones de dólares o algo así. Y esto se traducía en que el endeudamiento de Islandia pasase a ser como unas 12 veces el Producto Interior Bruto del país. Pero hubo una resistencia popular, explican que en las primeras concentraciones había apenas una docena de personas, luego ya fueron aumentando, llegó a haber 2.000 en un determinado, 10.000 en un determinado, que llevó a que tuviese que dimitir el gobierno islandés en pleno, o sea que yo sepa es el primero que se ve obligado a dimitir por la presión popular a resultas de la crisis económica que está afectando a todos los países, incluido lógicamente España,
Y este apoyo, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional se vieron obligados a llevarlo a referéndum y por una mayoría del aplastante, 90 y pico % fue el no el que se impuso. La crisis del gobierno se tradujo en que fuese una líder del Partido Socialdemócrata la que pasase a ser presidente de Islandia y en esta situación se empezaron a ver muchos cambios que han ido obligando a investigar a banqueros. Ha habido alguno arrestado, por lo menos durante algunas horas, algunos huidos y con orden de caza y captura. Esto habrá que ir contrastando estas noticias porque, como han subrayado las personas, hay poca información al respecto. Pero se ha ido estableciendo una dinámica cuestionadora de la realidad muy importante y, en particular, Islandia se ha declarado lugar de refugio de todos aquellos informadores, aquellos periodistas de investigación, etcétera, que sean perseguidos por dar a conocer información que normalmente es censurada. Estos cambios nos están indicando que en Islandia hay un proceso que, con matices, valdría la pena que fuese una noticia en lugar de ser, como hasta hoy, una no noticia. Y con esto me despido ya este primer programa y les invito al siguiente, donde vamos a abordar, como pregunta de la que encontrar una respuesta, cuál es el motivo de que la violencia juvenil, adolescente, incluso infantil, esté creciendo y además esté bajando constantemente, donde vamos a tener otro testimonio impactante y donde vamos a ir abordando el resto de secciones de este programa. Bienvenidos a la siguiente sesión de ¿En qué sociedad vivir? Y por favor ayúdenme a responder esta pregunta y a dar vida a este programa. Hasta pronto.